hablo son estos. ¿Para dónde tú vas? ¿Cómo que para dónde yo voy? Allí. ¿Allí a dónde otra vez vas a ir sin decirme a mí para dónde tú vas? ¿Y qué tú estás pretendiendo? Que yo tengo que estar dando explicaciones para donde yo voy por tu parte. Claro, yo soy tu esposa y tú tienes que decirme, no es pidiéndome permiso, que tú estás informándome por si pasa cualquier situación. Es que yo no tengo que estar diciéndote todo mío. Tú te equivocas. Aquí el hombre soy yo. Ah, sí. El papel tuyo de mujer. Ay, Dios. Y el papel de mío de esposo. Y si yo salgo y me da la gana de no decirte, no hay que decir nada. Tú estás actuando puro machista. El hecho de que yo sea tu esposa, a ti te concierne informarme, decirme, mi amor, o fulana, o Kiara, como tú me quieras decir, yo voy hasta donde fulano. Óyeme, está haciendo bastante calor. Por esto son los pleitos de nosotros dos, porque tú vives encima de mí. Tú tienes que soltarme un poquito. Tú quédate en paz conmigo. El día que yo vaya a salir por ahí, déjame quieto. Yo te voy a soltar a ti, no te preocupes. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? No, vete. Después que yo tome mi decisión. Aquí lo que van a hacer es que yo me voy a poner la falda yo y tú vas a llevar los pantalones. Me gustaría ver si tú... Eso es lo que yo voy a tener que hacer. Me encantaría ver si tú... Tú tienes que soltarme. Mírame. Oye lo que yo te voy a decir. Escúchame, mírame. Hasta que tú no me dejes estos chores, estás reclamándome de mi salida. Tú y yo vamos a seguir en esto. Todo tiene un tiempo. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Que me informes cuando vayas a salir. Voy a llegar allí, no te voy a decir. Perfecto. No te voy a decir ya. Muy ya. Bien. Te lo aplaudo. Perfecto. Perfecto. ¿Puede ir con Dios? Perfecto. Vaya con Dios. Perfecto. Adiós. Perfecto. Tú tienes tiempo con lo mío. Tú crees que con eso se resuelve todo. Yo voy a llegar allí. Tú lo que tienes que enfocarte en la cena, en todo lo que tú tienes que hacer. Ay, no, pero Dios mío, yo voy a tener que hablar con la vecina porque esta situación no puede continuar así. De verdad que sí que voy a tener que hablar con ella. Oh, Maciel. Hola, Dios te bendiga mucho. Amén. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Estamos bien, ¿y usted? Estamos bien, gracias a Dios. Yo tenía unos días fuertes sin verte. ¿Puedo sentarme? Sí, quiero decirte algo. Mira, Maciel, yo sé que tú te apartaste de Dios. Y entiendo y comprendo que en la vida en la cual nosotros estamos, todo falla. Y en medio de todo, nosotros tenemos que entender y comprender que tenemos a alguien que nos ama, alguien que nos espera, alguien que está ahí para cuando nosotros fallamos, pues Él no levanta, la cual ya tú sabes que es Jesucristo. Yo lo único que quiero es que tú entiendas y comprendas que en el mundo en el que nosotros nos estamos encontrando, es un mundo difícil, y para nosotros poder lidiar con Él, Maciel, tenemos que entregarnos a Dios, buscar de Dios. En realidad, yo nunca he tenido la posibilidad ni el anhelo de que tú me cuentes cuál fue la razón por la cual tú te apartaste de Dios. Yo no vine a cuestionarte ni a juzgarte. Solo quiero que tú entiendas y comprendas que la iglesia es un espacio muy hermoso para ti, la cual Dios te está esperando. Dios quiere que tú vuelvas, que tú regreses, que tú te levantes como el águila. Pastor, nosotros somos humanos y cometemos errores. Sí, yo lo sé. Y en realidad, como te dije, yo no vine a querer juzgarte ni a señalarte. En verdad, yo entiendo y comprendo que nosotros fallamos como humanos que somos, pero vuelvo y te reitero, tenemos un abogado para con nosotros. Y la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 70 veces Dios vuelve y lo levanta. Maciel, tú sabes que tú eres una muchacha de ministerio. Y en realidad cuando yo me gozaba en ti, yo me sentía más que contento, porque yo veía en ti, o sea, todavía veo en ti una mujer con mucho ministerio, una mujer que Dios la usa, una mujer que en realidad se deja usar de parte de Dios. Mayormente Satanás, cuando ve en persona que hay potencial, Satanás lo que hace es que desbarata y busca la manera de estropear, de romper. ¿Qué tú crees si tú vuelves al Evangelio? Yo trataré de organizar mi vida para ver si vuelvo. Pues nada, Maciel, pues yo voy a llegar. Un placer, me siento contento. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Cualquier cosa, tú sabes dónde yo vivo, lo que tú necesites, estoy ahí para ti. Está Dios bien. Te bendiga. Amén. Más. Un placer verte.
Va. Dígame, vecina, ¿qué? Dígame, vecina. Vecina, yo quiero hablar con usted. Ah, sí, venga. Porque yo vi al vecino que bajó curioso. ¿Qué es lo que está pasando, vecina? Dígame. Dígame usted, ¿qué es lo que está pasando? ¿Discusiones de pareja? No, vecina, que ustedes no pueden llegar a discutir. Tienen que hablar como pareja, tienen que comprenderse. Yo estaba allá abajo barriendo el frente. ¿Hasta cuándo es que ustedes van a dejar esa discusión? Porque yo escuché todas esas discusiones de ustedes allá abajo. ¿Hasta cuándo va a llegar a eso? Ustedes tienen que dejar eso. Bueno, vecina, sí, yo entiendo y comprendo que a mí misma me da vergüenza que los demás me estén escuchando discutir. Pero es que ese hombre sale diario. No obstante, ni siquiera me dice para dónde va. Él no me quiere decir, para mí. Estoy cansada de decirle a él, nosotros somos una pareja, tiene que informarme, no pedirme permiso, informarme. Yo voy a estar donde un amigo, voy a estar donde un fulano, donde él quiera, yo no tengo problema con que salga, porque cada pareja tiene su círculo familiar fuera de ser pareja. Ahora bien, dime por dónde tú vas, no sé, ni siquiera un horario, tú sales. Vos tienes que ser consciente y saber que tú dejaste una esposa aquí preocupada sin saber para dónde tú saliste. Mire, vecina, ese hombre bajó para allá abajo cuando yo estaba bajando y ni siquiera me dirigió la palabra. Usted lo que tiene que tratar de hacer es de visitar a la iglesia y usted verá que todos sus problemas se van a solucionar. Visite la iglesia y luego que usted la visite, usted verá que a través de usted va a llegar él. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia la destruye con las manos. Yo espero que usted visite la iglesia y así a través de usted visitar la iglesia, usted va y arregla todos sus problemas que ustedes tienen, porque eso se ve muy feo. Tantas discusiones todos los días. Tienen que tratar de visitar la iglesia y a través de usted escuchar la palabra de Dios, usted verá que usted va a solucionar todos sus problemas. Espero que visite la iglesia. Los cultos son a las 7 de la noche. Usted le será bienvenido. Espero que usted vaya. Usted invite a su esposo, tal vez también quiera ir. Mire, vecina, de ir a la iglesia yo voy. Yo no tengo ningún problema con asistir y adorar al Padre. Claro, no tengo problema. Pero yo tengo un demonio aquí en mi hogar. Que no sé cómo voy a salir de él. Sí, usted me dice que yendo a la iglesia se pueden resolver los problemas. Claro, yo doy rodillas. Aunque yo no sea cristiana, yo le pido mucho a Dios que cambie la actitud de ese hombre. Que lo único que hace falta entre nosotros es comunicación. Y ahora me está faltando el respeto porque cada vez que discutimos me dice que yo estoy loca, que no sé qué. Eso falta de respeto a mí como su esposo. Mire, vecina, si usted va a la iglesia y visita a la iglesia, usted sabe muy bien que a través de usted visitar la iglesia, usted no va y no visita y usted sabe muy bien que usted a través de Dios lo puede cambiar. Usted sabe muy bien que es un proceso. Usted sabe muy bien que a través que usted va a visitar, nos visita a nosotros a la iglesia, usted verá que iba a cambiar. Simplemente no deje de orar. Siempre ore y manténgase pidiéndole a Dios de que usted va a que su esposo va a cambiar. Sí, vecina, eso es lo que yo voy a hacer. Porque si esta situación no cambia, yo voy a tener que separarme de él. Porque es que me está faltando el respeto y puede llegar a otras cosas. Yo voy a seguir orando y voy a visitar la iglesia con usted. ¿A qué hora usted me dice? A las 7. Perfecto, allá voy a estar. A las 7 de la noche es el culto. Será bienvenida y a través, usted verá que a través de la oración eso va a resolverse. Yo lo haré, está bien. Gracias por venir, vecino. No, está bien, ok. Vamos a acompañar a la puerta. Está bien. Mira, vecina, como mi esposo no está aquí, no sé a qué hora va a llegar, ni sé para dónde anda. Yo voy en el transcurso de la semana, yo le voy a confirmar si voy o no voy. Ok, está bien, pero será bienvenida al culto, que vaya. Muy bien, gracias por todo. Aló, Dios le bendiga, pastor, ¿y usted cómo está? Usted, yo quiero hablar con usted, algo personal. ¿Usted sabe, usted me podrá decir dónde usted se encuentra? Por favor. Sí, sierva, yo estoy aquí en el parque, sí, dele. Ok, sí, la voy a estar esperando. Ok, ok. Ajá, en el parque, ok, está bien, yo voy para allá entonces, nos vemos ahí entonces. Ok, está bien. ¿Qué será? Me esperarla acá.
cielo. Dios le bendiga. Siéntese ahí. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la vecina mía y su esposo tienen muchos problemas personales. Muchas discusiones, discuten mucho. Yo quiero que usted la visite y le oriente para que visite mi iglesia. ¿Qué usted dice de eso? Mire, sierva, en sí nosotros estamos llamados como hombres de Dios a hacer luz en medio de la tierra. ¿Qué es lo que yo le estoy tratando de decir? Usted es una mujer de Dios. Aconseje, redíquele de la palabra. Dígale que solamente hay solución a cualquier tipo de problema en Cristo Jesús. Cuando usted tenga su momento, que usted esté libre, que no esté haciendo ningún tipo de quehacer en la casa, usted la visita, porque usted es vecina de ella. Usted le llega, le dice, vecina, ¿cómo está usted? Dios le guarde, Dios le bendiga. Mire, yo vine a invitarla a la iglesia. Yo sé que dentro de su matrimonio hay problemas y existen muchas dificultades, pero yo conozco a alguien que puede solucionar eso. Cuando ella le pregunte quién es, el que yo conozco se llama Cristo Jesús. Cristo puede solucionar todo. Pero lo que vamos a hacer, en el nombre que es sobre todo nombre, vamos a tratar de orar. Vamos a poner ese matrimonio en la mano de Dios. Y gloria a Dios, nadie sabe si Dios está haciendo esto para que yo venga a los pies de Cristo. Porque Dios trabaja como Él quiera. Dios hace como a Él le plazca. Sí, pastor, yo lo entiendo. Yo fui a donde ella, le invité a la iglesia. Y ella me dijo que ella no podía hoy, pero que ella me avisaba cuando yo iba a poder ir. Entonces, lo importante es que la puerta se está abriendo. Dios está trabajando. Como dije anteriormente, Dios trabaja como Él quiere. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Dele seguimiento. Usted es su vecino. Usted es su luz en esos momentos. Porque la que conoce de Dios es usted. Y gloria a Dios que usted me lo está comentando. Porque así, pues, la iglesia yo la pongo en oración, pidiéndole al Dios del cielo, Señor, trabaja con ese hogar. Porque hoy en día, mi sierva, hoy en día, es lamentablemente el caso, pero el mundo está corrompido y Satanás se está destruyendo los matrimonios. Con una cosita así, cualquier cosa se debará. Puede ser la discusión del esposo, puede ser la discusión de la esposa, pero con cualquier cosa. Satanás es astuto. Ahora, lo que Satanás sabe y entiende, que el Dios que nosotros estamos sirviendo es un Dios de orden, de amor y de paz. Dios cuando ve desorden así, Dios se mete y organiza todo. Entonces Dios continúa. De vez en cuando usted está sola, vaya ya. Usted está haciendo lo excelente, lo mejor. Yo la felicito. ¿Por qué la felicito? Porque usted es una sierva que cuando usted ve problemas y usted sabe que el único que puede resolver los problemas se llama Dios, usted inmediatamente intercede. Y manténgase tranquila. Yo sé que usted está en estos momentos desesperada porque es su vecina. Pero usted va a ver que Dios lo va a hacer. Mire, yo en realidad estuve hablando con una sierva aproximadamente hace como media hora. Esa sierva tiene aproximadamente 3 semanas que no va a la iglesia. Y estuve hablando con ella, diciéndole que busque la manera de levantarse, que busque la manera de volver, busque la manera de restaurarse. Porque ella se congrega con nosotros, es cristiana, es Lucrecia, usted la conoce. Entonces Lucrecia últimamente tiene una condición que se está aferrando demasiado a los trabajos y se está olvidando de Dios. Entonces yo como pastor tengo que hacer el trabajo, buscar la manera de que ellos que están flojos se activen en el nombre de Jesús. ¿Qué más le digo, señor? Yo voy a tratar de llegar. Oye, ya usted sabe, recuérdese que hoy hay culto a las 7, no se quede. Dios le bendiga más. Amén, amén. Hablamos luego. Cuídense, mi amor. Cuídense. Ok. Cariño, tú te puedes sentar un par de minutos aquí. Yo necesito hablar contigo, por favor. Siéntate, por favor. Dime que tengo calor. Yo también. La vecina vino ayer y nos invitó a la iglesia. Yo le dije que te iba a esperar para poder comunicártelo a ti. Que tú dices si vamos a la iglesia. Por el camino está ahí. Tú sabes el camino de la iglesia. Cariño, yo necesito ir contigo. Pero la salvación es individual. Tú puedes ir sola. Mira, yo a ti no te prohíbo que tú vayas a tu iglesia. Tú tienes toda la libertad de ir a tu iglesia las veces que tú quieras. No me quieras tú mezclarme.
¿Por qué no quieres asistir conmigo? No tengo eso. Nada, convertirte. Tú vayas a visitarlo, vamos de vez en cuando, los domingos, para un inicio, y de ahí para allá, si te agrada, te quedas. Mira, si tú quieres enfocarte y envolverte con esa gente, tú lo haces. Pero ahora mismo, mi mentalidad, mis pensamientos, mi enfoque no te dice. Tú tienes toda la libertad. Cariño, yo necesito que tú vayas conmigo. E ir a la iglesia nos va a ayudar a nosotros a que nos comuniquemos un poquito mejor. Oye, es para nosotros. ¿Tú no quieres seguir conmigo? ¿Tú no quieres arreglar esta discusión? Y yo te he dicho a ti que yo no quiero estar contigo. Tú ves como tú mezclas una cosa con la otra. Porque yo nunca te he dicho a ti que no quiero estar contigo. Es que estamos discutiendo demasiado. ¿Pero por qué la discusión? Porque tú no quieres comunicarte conmigo. No, no, las discusiones son porque hasta a la barbería que yo vaya a recortarme, tú quieres que yo te dé la mínima noticia. No es la mínima noticia. Yo me enteré que tú fuiste a la peluquería porque lo estás diciendo ahora. No es eso. Yo lo que quiero que tú entiendas, que si yo decido levantarme temprano por X razón y salgo a hacer algo, y yo llego, yo lo que quiero es que tú no me estés peleando. Ve a tu iglesia tú. Yo voy a ir yo. Entonces, cuando yo esté allá en la iglesia y yo me arrepienta o que empiece de verdad a visitar la iglesia y suelte la calle y todo eso, entonces ni así tú vas a asistir conmigo. Mira, yo te voy a ser honesto. Mi enfoque no está en eso. Yo ahora mismo no estoy en eso. ¿Tú entiendes? No estoy en eso. Entonces tú no quieres arreglar la situación tuya y mía. Tú quieres que la situación se arregle, echa para acá. ¿Tú quieres? Sí. Suéltame un poquito. Me tiene demasiado agarrado. Tú me sueltas un poco y esto se arregla de la noche a la mañana. No te preocupes, yo voy a asistir sola. Y ya de ahí para allá, eso es lo que tú quieres, que yo asista sola. Voy a asistir sola. De ahí para allá, yo voy a orar muchísimo para ver si Dios cambia esa mentalidad tuya. Mira. Espérate, déjame hablar. Para ver si Dios cambia esa mentalidad entonces, tuya. Entonces, la mentalidad mía es la que hay que arreglar aquí. ¿Eh? Es la mía la que hay que arreglar. Suéltame, que tú me tienes demasiado agarrado. Yo no voy a discutir más contigo. Ya yo te dije lo que yo iba a hacer. Puedes salir. Vete. Mira. Oh, mi sobrina, Maciel, ¿y usted cómo está? Dios te bendiga. Amén. ¿Y usted qué le ha pasado que usted no está visitando la iglesia? Cuénteme. Ay, el compromiso. No, es que los compromisos no pueden dejar de que usted deje de ir a la iglesia, tiene que asistir a la iglesia. Dígame, ¿qué es lo que está pasando? Ayer yo me estuve encontrando con el pastor en el parque y él me estuvo diciendo que volviera y eso, y lo estuve pensando. Sí, tiene que volver a la iglesia porque usted sabe muy bien que no puede dejar de ir a la iglesia, tiene que congregarse, sígase congregando, que la única salvación que hay es buscar de Dios. Si usted no busca de Dios, usted sabe muy bien que en este mundo está perdido. Este mundo está perdido. Es como yo le digo a la hermana mía que visita la iglesia, ella nunca quiere que en la calle no haga nada. Ella lo que quiere es dar de fiesta en fiesta, y eso no es la salvación de ella es buscar de Dios. Yo estoy cansada de hablar con ella, ella no quiere. Yo voy a hablar con mami a ver si ella quiere ir a visitarme, o sea, ir conmigo a la iglesia, para que vayamos juntas y eso. Sí, claro, dile. Dile a tu madre, a mi hermana, que vaya, que la iglesia es lo mejor. Buscar de Dios es lo mejor. Dile a ella que vaya, el culto es a las 7 de la noche. Mañana hoy hay culto a las 7 de la noche, vayan, no dejen de ir, por favor, vayan. Dile a tu madre que vaya. Yo le invitaré a mami para que ella vaya conmigo, porque yo reconozco que fallé, pero realmente yo quiero volver de nuevo. Sí, yo quiero que tú vuelvas y invita a tu madre para que vaya. Así van las dos y se congregan las dos. No puede dejar de ir porque el mejor camino es buscar de Dios. Dios es el único que le da el buen camino a uno. Si uno no busca de Dios, uno nadie, no es nadie en esta vida. Esa es la mejor elección que tú puedes hacer. Nada, yo te espero a las 7 de la noche. Invita a tu madre y nos veremos entonces. Okay, bye. Bye. Hablamos. Sierva. Oh, pastor. Dios te guarde, amén, Dios te bendiga. Amén, amén. Yo estaba buscándola. ¿Dónde usted estaba? Ah, yo estaba allí haciendo una diligencia. Por eso usted no me coge la llamada. Okay, usted no le caiga en el teléfono. No, mire, no lo cargo, lo dejé en la yo casa. Yo estuve pensando lo que usted me estuvo diciendo ayer. Y en realidad, yo quiero visitar a esa joven, a esa pareja. Okay. Y porque
No sé, porque anoche cuando yo estaba orando por ellos, algo me decía por dentro, visítalo, ve y visita esa pareja. Entonces yo dije que con el vínculo más cercano con la cual yo puedo visitar es con la sierva Julia. Entonces yo vine buscándola, no la encontré. Entonces yo quiero saber si ella está ahí en su casa. Sí, ella está ahí, pastor. ¿Usted estaba allá, era? Sí, yo estaba en su casa. Ahora mismo, vaya, usted la va a encontrar allí en su casa. Mire, que no se lo dije ayer, pero se lo voy a decir hoy. Usted tiene que también tratar de hablar con el esposo de ella. Porque a veces, dentro de la pareja, no se sabe de dónde es que viene el conflicto. ¿Es del esposo o del esposo? Porque mayormente la esposa cuenta de una manera, pero hay que escuchar la campana también del esposo. Porque cuando la esposa habla una cosa y uno no escucha la campana del esposo, lamentablemente el caso uno no puede resolver nada. Sería lo bueno o lo ideal que yo hable con los dos. ¿Usted cree que ellos están allá? Sí, vaya, ellos están ahí, pues yo vengo de allá. Yo en realidad creo que Dios va a hacer la obra en ellos. Yo espero que así que Dios haga la obra en ellos. Claro que sí, que estoy orando por esa pareja para que arregle su vida. Que Dios transforme ese matrimonio. Claro, ese matrimonio tiene que transformarse, pastor. Y le estoy pidiendo al Señor, y el Señor, si tú haces la obra en ellos, haz una obra de que ellos vengan a tus pies. Claro. Que ellos organicen su vida, que ellos vengan a los pies tuyos, que se arrepientan, que busquen a Dios. Sierva, mire, yo en realidad quería decirle algo más, pero como quiero resolver ese problema en esa familia. Antes de ayer, no, eso se lo dije, pero se lo voy a decir. Antes de ayer, estuve hablando con un vecino. Y ese vecino me estuvo dando malas quejas de usted. ¿Mala queja de mí? Sí, ¿y por qué, vecino? Me estuvo diciendo que usted se pone a barrer en el frente y la basura usted no la recoge. Entonces, nosotros como cristianos debemos ser gente muy decente. Claro que sí. La Biblia dice, que si te obligan a llevar una túnica de un lugar a otro, dice que lo haga. Exactamente. Aún nosotros no teniendo la razón. Usted tiene la razón, usted no la tiene, concerniente a la basura, recójala. Déjeme llegar entonces. Okay, Dios te bendiga, más siervo. Luego yo vengo a beber un cafecito. Ok, está bien, Dios será bienvenido. Amén. Hola. Saludo. Saludo. ¿En qué le puedo ayudar? Hola. ¿Puede pasar, ven, que le ayudo? Hola, yo soy Víctor, el pastor de la iglesia Templo La Llama. No sé si usted me conoce. ¿Puedo pasar? Sí, claro, sí, pase, ven. Puede sentar ahí. ¿Cuál es su nombre? Kiara, un gusto. Kiara. Kiara, mira, yo conozco a alguien, la cual es poderoso, tremendo. Un Dios que transforma y hace cosas maravillosas. Usted preguntaría que a qué se debe mi visita. En realidad, tu vecina es cristiana y se congrega en mi iglesia. Ayer, ella estuvo hablando conmigo sobre un inconveniente que tú tienes con tu esposo. Y ella se comunicó conmigo y estuvimos hablando en el parque. Duramos rato hablando. Y la verdad, tú tienes una excelente vecina. Porque cuando alguien tiene una persona que se preocupa por lo demás, la verdad, eso es amor. Así y yo es. Quiero saber en realidad qué es lo que está pasando entre usted y su pareja, su esposo. Mire, pastor, yo no sé cómo explicarle. Ese esposo mío está totalmente insoportable. Antes de usted llegar, hace un par de minutos atrás, yo estaba hablando con él porque la vecina me invitó a la iglesia, me habló que el yo asistir y hablarle a Dios, puede pedirle a Dios que ayude, que cambie la mentalidad de ese hombre. Es la mejor solución, Sí. Entonces, ese hombre estaba atrayando, es una mala falta, dame golpe, o sea, está escalando, las discusiones están escalando. Primero me ofendió verbalmente. Usted en algún momento, disculpa, lo ha sentado, le ha explicado, le ha dicho,
Amor, vamos a buscarle la solución. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido su respuesta? Que él está en, no sé, como en otra frecuencia, no sé, algo así fue que dijo. ¿Qué tiempo ustedes tienen casados? 7 años ya. 7 años. Pero mayormente cuando las parejas ya pasan de un promedio de 5 a 6 años de edad, ya debe haber una parte de comunicación. Y en medio de eso, debe haber comprensión. Mayormente Satanás, nuestro enemigo llamado el diablo, busca la manera de destruirnos ya cuando estamos bien. ¿Y de qué tiempo tienen ustedes con esta discusión? ¿Desde qué tiempo? Porque yo supongo que no son los 7 años. No, claro que no. Es de 1 año para acá. A veces yo creo que hasta que sí es que tuviera otra. Porque él no era así. Él era lindo y cariñoso y pasaba tiempo conmigo. No se vaya para allá. No, no se ponga a pensar eso porque en sí lo que se va a martirizar más. Mire, yo le tengo la idea. Yo le voy a planificar un plan. Y yo creo que da resultados. Porque yo lo he experimentado con un sinnúmero de pareja más. Y en verdad ha dado una excelente... reacción, o sea, ha sido eficaz. Oh, pero sierva. Hola. ¿Y usted? Estamos bien. Bueno, aquí estoy esperando un compañero, pero ya usted no me invita a la iglesia. Ah, ya yo no estoy yendo. ¿Y por qué? No sé, los compromisos, así, dejo de ir. ¿Pero va a volver? Tengo planes de eso. Ah, pues antes de que usted vuelva, vamos a dar una vuelta por ahí, usted y yo, ¿qué usted dice? Pero usted no es casado. Y no le importa, porque tú y yo somos amigos. Claro. Y ya usted no es cristiana, ni yo tampoco soy cristiano, dígame. Pero tengo planes de volver. Pero no ha vuelto. Pero voy a volver. ¿Y? Que no, usted casado. Pero que dígame, mi esposa, ¿dónde está mi esposa ahora mismo en la casa? Y yo estoy aquí. No. Y usted es una muchacha sola, independiente, y no es cristiana. Entonces, ¿qué impide que usted y yo salgamos por ahí? Muchas cosas. ¿Qué? Dígame, más o menos. Muchas cosas. Pero deme una de ellas. Yo también soy casada. No, usted no es casada. Claro que sí, no, estoy casada. Pero está poniendo por delante, yo la conozco, usted no es casada. Ahora, si usted me dice que usted tiene planes de casarse, pero yo sé que usted no es casada. Tengo a alguien y si me voy a casar. Ah, ok, pero ya eso es diferente. ¿Pero es cristiana esa persona que usted tiene? Sí. ¿Y cuál es? Alguien por ahí. Yo creo que tú lo que me estás divariando. Mira, de la única manera que yo voy a la iglesia es si tú me invitas. Oh, sí. Si tú me invitas, nada más, pero... Puede venir un pastor de por allá, de que invitarme. Yo no estoy en eso. Ahora, si es una chepa acá, si es una mujer como tú, así tú sabes, yo voy. Claro. No, entonces, voy, si yo te invito, tú vas. Sí, pero tenemos que entrar de mano. Que la gente sepa que tú y yo somos amigos. Ok. Claro, porque si yo tengo un amigo, porque yo le tengo confianza. Y si tú y yo somos amigos, porque tú me tienes confianza, podemos entrar de mano. Oh. Pero tan buena mujer que tienes tú en tu casa, ajá, quieres una vuelta conmigo. Pero eso no impide nada. Porque dime... Ve, tú sabes lo que yo he buscado el número tuyo en tu Facebook, en tu perfil, y nunca lo he encontrado. Oh. Porque que tú, eso no es nada malo. Ahora, si tú hubieras sido cristiana, yo te guardo un respeto, y digo, no, es cristiana. Pero como tú no lo eres, no hay ninguna pared, no hay nada que nos impida a que tú y yo salgamos, que demos una vuelta. Lo voy a pensar entonces. Claro, tú y yo podemos salir. ¿Cuál es el número tuyo? ¿Qué yo te digo? No, yo no te lo puedo dar, pero... Pero dime. No, tú me puedes buscar por Facebook o Instagram, que sí, ¿no? Pero el número no te lo puedo dar. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, mira, no comunique nada de que yo te dije eso. O sea, tú sabes, yo tengo a mi esposa y no quiero inconveniente. Ya tú sabes, cuídate. Está bien, bye, cuídate. Ok. Nada más si tú me invitas a ir para la iglesia. Está bien. Ya, si no me lo quiso de nuevo. Mira. Cuando Satanás quiere destruir nuestro matrimonio, nosotros, los hombres, al igual como las mujeres, deben ser astutas, sabios e inteligentes. Usted tiene 2 rodillas. Arrodíllese ante Dios. Dígale, Señor, heme aquí. Yo quiero salvar mi matrimonio. Yo quiero salvar mi relación con mi esposo. Yo no voy a permitir que el diablo destruya mi matrimonio. Ahora, quien le compete a pelear por el matrimonio es a ti. Tú no puedes llegar a los pies de Cristo porque cuando Él le dé el deseo y la gana de llegar, tú tienes que accionar tú, tomar la iniciativa. Señor, me entrego a ti. Trabaja con mi esposo. A esto, a aquello. Porque lo ideal es que cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios tiene compromiso con nosotros. Porque somos hijos de Dios. Inmediatamente nosotros nos arrepentimos, le decimos, Señor, heme aquí, trabaja conmigo. Dios entonces toma responsabilidad contigo. Y cuando Dios comienza a tener responsabilidad contigo, pues Dios va a tener responsabilidad con tu hogar. Sí, pastor, usted tiene razón. Amén. Yo
Yo desde hoy yo voy a asistir a la iglesia. Una excelente decisión. Desde hoy, él quiera o no quiera ir, porque algo que él me dijo en medio de la discusión es que la salvación es individual. Yo voy a ir primero, le voy a rogar al Eterno, le voy a rogar a Dios para que le, no sé, que cambie. Lo transforme. Exactamente. Y busque la manera de que esto se solucione. Exacto. Y ya él sabrá la decisión que vaya a tomar. Mira, Kiara, te voy a decir algo. Yo no sé si por lo que tú estás pasando es tan al extremo, es tan profundo, es tan grande, pero vamos a decir que es así. Dios, al Dios que yo le sirvo, es un Dios de orden. Tan así, que cuando tú haces pacto con Dios, Dios no olvida. Dios no traiciona. Cuando tú te conectas con el Dios del cielo, que tú haces una conexión con el Dios del cielo, Dios se conecta con. Y estoy seguro que cuando tú acerques a Dios del cielo, que te acerque al Señor, cuando Él vea tu semblante, va a ser otro. Él mismo se va a preguntar, wow, ¿qué es lo que pasa? Yo a mi esposa diferente. Y cuando Él vea eso, que siente ese impacto en su vida, yo estoy más que seguro que Dios va a comenzar a tratar con él. Kiara, anoche yo estuve orando por ti. Y ya que estamos mezclados en la conversación, en tu hogar, cuando yo pude entrar, yo pude percibir un demonio de destrucción, un espíritu que quiere destruir tu matrimonio. Pero Dios está aquí. Satanás en estos momentos está furioso por esa palabra que tú acabas de desatar en tu boca, que vas a buscar de Dios. No te voy a quitar más tiempo, porque sé que tienes algunos que hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy a las 7, más o menos 7:30, estamos comenzando. Usted va con la vecina. Muy bien. Voy a estar allá. Perfecto. Dios te bendiga más. Gracias. Un placer. Ok. Oh, pastor, ¿usted está ahí? Sí, sierva, tengo rato esperándole. ¿A qué hora es el culto? Usted sabe que el culto es a las 7. Ahora, ¿será que dónde es el culto? Ok, ¿dónde es? El culto es donde la mella. Allá queremos llevarle un culto de restauración familiar en el nombre de Jesús, ya que Dios es tremendo, poderoso. Okay. Sierva, dígame, ¿cómo usted se siente? Yo me siento una mujer nueva. Dios es bueno, sí. Dios es poderoso. Hoy hacen 3 días que usted acertó a Cristo en su corazón. Y esto es más que claro y más que seguro, que Dios va a seguir haciendo cosas nuevas en su vida. A pesar de que usted era una mujer descarriada, pero usted se llevó del consejo y llegó a los pies de Cristo. Pastor, yo quiero confesarle algo. Ajá, dígame, sierva, ¿qué sucede? ¿Usted sabe Brian, el esposo de Kiara, la muchacha que se integró nueva ahora en la iglesia? Oh, sí, sí, mira, es una excelente mujer, una muchacha que se deja guiar de Dios. Sí, ella es muy buena. Que ella acertó al Señor, pero dígame qué es lo que pasa. Ella es muy buena y él, en tiempo atrás, me estuvo enamorando y yo le dije que no. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero me estaba invitando a salir también. Todo eso va a pasar. Mayormente dentro de los matrimonios que no son cristianos, tanto entre la mujer como en el hombre, existen todo ese tipo de eventos. Ahora bien, Dios vas a hacer algo grande en ese hogar. Dios vas a transformar a ese hombre, así como lo transformó a ella. Todo eso pasa. Ahora, usted como mujer, siervo, usted tiene que abrir los ojos. ¿En qué sentido? Usted tiene que buscar un hombre de Dios, un hombre cristiano. No fijarse en el primero que le ande diciendo que yo te amo, que yo te quiero, que yo... No. Conectado con el Dios del cielo. Señor, ese es el hombre que tú me vas a dar. Padre, ese es el hombre que yo me merezco. Señor, si tú crees que es el hombre, entrégamelo, si no es ese, quítame. Por eso le están pasando tantos problemas en los matrimonios. Claro. Pero eso hace como 3 días que él estuvo diciendo eso. Wow. Pero vamos a ponerlo en la mano de Dios. Estamos en eso. Ojalá Dios lo transforme a él. Porque si él no cambia, lamentablemente el caso, él va a perder a esa mujer. Sí, muy buena que es. Porque es una bella mujer, es una mujer muy buena. Entonces, si él anda en ese estilo de vida, que estoy más que claro y seguro,
que Dios a él o lo vas a transformar o se lo vas a quitar. Entonces le digo, si él va a abrir los ojos, se lo está diciendo su pastor. Y en medio de que nosotros vayamos caminando a su transcurso del tiempo, yo estoy seguro que Dios va a hacer algo. Claro. Sierva, pues vamos a llegar para el culto. ¿Usted también cerró todo? Sí. Amén, vamos a llegar. Ok, vámonos. Y Dios es bueno, sierva. Cariño, entonces tú no me vas a acompañar a la iglesia. Yo te dije que yo no iba a ir para allá. Yo no estoy en ese mundo. Si tú tomaste la decisión de meterte a tu iglesia, vete tú para tu iglesia. Párate, déjame decirte. Solo dime. Párate, por favor. No sea tan difícil. Dime. Mira, yo sé lo que tú estás haciendo. Sí. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo no quiero discutir, voy para la iglesia. Pero no según tú, ¿qué yo estoy haciendo? Confórmate con saber que yo sé lo que tú estás haciendo. No vayas a destruir la poquita paz que me queda y la que voy a construir allá en la iglesia. Ajá. ¿Qué es lo que si tú me vas a decir? Si tú no vas a ir por amor, tú vas a ir por dolor a la iglesia. Cojo, yo voy a llegar. No, yo voy a llegar. Mira, cojo. Y yo le pido, es yo que, le pido. Este mar tiene baile en esa mira, cabeza. Yo le pido a Dios que tú vayas por amor. Porque así vamos a ir los dos felices a adorar al Padre Celestial. Algo más. Dime. Si tú no eres el hombre que Dios quiere para mí, uh-huh. Él te va a alejar de mí. Oh. Sí. Ah, pues tú tienes esa dimensión ya. Sí, claro que sí. Pero si tú eres el hombre que Dios sí de verdad quiere para mí, porque ajá. Tú vas a cambiar, porque tú vas a crecer, vas a cambiar tu mentalidad, Él te va a dejar conmigo. Oye, lo que yo te voy a decir. Deja de tu estupidez. Tú y yo tenemos 7 años. Y ahora tú vienes y me salta con esta estupidez. Que si yo soy el hombre, que si yo no soy el hombre. Mira, si tú te vas a ir para tu iglesia, vete. Yo me voy a ir. Pues váyase. Él tiene puerta abierta. Nos vemos. El problema de ustedes es que cuando ustedes se meten a la iglesia, los religiosos quieren cambiarle la vida al otro. Ay, Dios mío, mi esposo entre su mano, haz lo que tú quieras con él. Sierva, Dios te bendiga. Dios le bendiga, guarde. Mi hermano. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. ¿Y han llegado algunos hermanos? Sí, han llegado unos cuantos. Pasen, por favor. Amén, amén. Espérame ahí, que yo quiero hablar algo con ellos. Con ella, dame favor. Sierva, déjame hacerle una pregunta. Dígame. ¿Usted pasó a buscar a la vecina? Sí, yo pasé a buscarla y al contrario, ella me dijo que me fuera adelante, que ella iba a hablar algo con su esposo. Mire, no podemos descuidar, tenemos que mantenerlo al pie de la letra. Claro que sí, que tenemos que orar y mantenerlo al pie de la letra para que ese matrimonio fluya. ¿Y cómo te ha visto, cómo se está manifestando? Pues se está manifestando muy bien, ya no están discutiendo como antes. Ya yo veo como que la cosa ha cambiado un poco. Amén. Claro que sí, gracias a Dios ha cambiado un poco, no se escucha la discusión. Amén. Ya no se, frecuentemente ya no están discutiendo, yo no he escuchado discusión entre pero ellos. ¿Usted ha tenido algún diálogo con ella? ¿Ella le ha dicho de que si él continúa saliendo así inesperadamente? Hasta ahora mismo no he tenido un poco de diálogo con ella sobre ese tema, pero sí, como que hicimos la oración que ella está haciendo. La oración de nosotros, a través de nosotros. Dios está trabajando. Dios está haciendo su obra. Porque eso es lo que le dije un momento atrás, aproximadamente como 4 o 5 días. Que Dios iba a hacer la obra. Ahora, claro. Falta que Dios haga la obra en el esposo. Ya esperemos Dios comenzó con así. Ella. Voy ahí, vamos ahí. Hay que comenzar. Sí, sí, ya está. Dios está haciendo la obra en ella y Dios va a terminar la obra en él. Ahora, así sea. Si él no cambia, Dios lo que va a hacer es que se lo va a mover. Claro, Dios va a porque permitir Dios, que llegue esa oportunidad. ¿Qué Dios, verá, pastor? Que, eso ojalá, va, que Dios va a hacer su obra en ese que matrimonio. Que Dios haga la obra. Dios va Dios a permitir cambie. De que ella, de que él llegue hacia nosotros. Usted verá que sí. Si no va a venir por amor, será por dolor. Pero de que va a venir. Ojalá a venir. No sea así. Ojalá no ojalá sea así. Que no sea así. Pero nada, sierva, vamos a entrar. Vamos a entrar y sí, vamos a entrar ven. También. Hagamos otro tratecito. Dime. ¿Y la cena? No, no, la he culminado todavía. Dime. Hoy no había culto, tú no fuiste para la iglesia. No, hoy no. Mira, yo quiero confesarte algo.
verdad tú tienes razón, verdad. Mira, yo en verdad reconozco que como hombre he fallado y que si hemos tenido problemas porque yo he faltado. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los hombres queremos hacernos sabios en nuestra propia opinión, muchas veces ocultamos cosas, hacemos cosas y nos hacemos lo molesto, lo incómodo de cualquier cosa, pero yo me he dado cuenta que después que tú tomaste la decisión de ir a la iglesia, de cambiar, tú me has dado a entender a mí que verdaderamente tú lo has hecho porque tú quieres que nuestra relación se salve. Yo no quiero seguir viviendo este tipo de vida contigo. Yo quiero que de hoy en adelante, desde esta hora, todo sea diferente. Sí, sí, ya yo estoy cansado de lo mismo. Y en verdad el hombre tiene que ser sabio, porque si usted tiene una mujer que ama a Dios, una mujer que se entrega a la iglesia, una mujer que deja todo y que está dando fruto digno de arrepentimiento, es porque verdaderamente esa mujer quiere estar con ese hombre. Entonces yo te voy a decir la verdad. Tal vez yo no he sido el hombre más malo del mundo, pero yo te he fallado muchas veces. He hablado con mujeres, he salido con mujeres, pero yo creo que llegó la hora ya de soltar lo que hay que soltar y agarrar lo que verdaderamente tenemos que agarrar como pareja y caminar por donde tenemos que caminar. Quiero que tú me perdones y que entiendas que ya yo voy a cambiar. Tú sabes que todo lo que yo hice fue por ti. Todo lo que yo le he pedido y le he rogado a Dios es para ver este cambio. Muchísimo, eso me alegra muchísimo. No, es que yo, si llega, pues yo por mi estupidez, si llega el momento y yo te pierdo, nos separamos, y después yo quiera reaccionar, volver y decir, puede ser tal. O sea, después sí. Yo puedo quedar con esa conciencia, con esa culpa, de que si te perdí, de que si no estamos, es porque lamentablemente yo no actué como debía actuar, yo no quiero llegar ahí. Me alegra que hayas recapacitado. Sí. Mañana el culto, yo te prometo que iré contigo y que de hoy en adelante los problemas y las discusiones en este hogar se acabaron. Qué bueno. Gracias, porque es una mujer sabia. Ay, gracias. Adiós.